días, muy buenos días. Qué bueno, aquí estamos en el tercer programa. Parece que ha sido intenso. Cualquiera diría que tenemos más. Son tres días. Este es el tercer día de La Cosa Como Es. Y me siento muy agradecida hoy, que es un día en cierto modo más tranquilo, porque hoy traigo un contenido que ya les había anunciado. Estaba programado para ayer, pero las circunstancias hicieron que variara el contenido. Hoy vamos a tener al sacerdote Mario Serrano, sacerdote jesuita, que ya se encuentra fuera del país. Como saben, salía con otro destino, con destino a Perú, el padre Mario, que ha sido un hombre que ha trabajado muy de cerca a muchos procesos de este país, incluyendo el 4%, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la corrupción. Bueno, pues Mario Serrano es nuestro entrevistado en el día de hoy. Es una entrevista que hicimos antes de que él se marchara. Pero quiero aprovechar entonces, que es una jornada, digamos, más tranquila, para agradecer a tantísima gente, para dar las gracias. Yo creo que no será el tiempo suficiente para agradecer a tantos amigos, compañeros, que han sido compañeros míos en todos los espacios en los que yo he estado, que han sido compañeros a lo largo de muchísimo tiempo, periodistas, también, por supuesto, gente de organizaciones, gente que he entrevistado alguna vez, que han dejado sentir su calor y que se han manifestado. Yo lo siento en las redes sociales, por ejemplo, también en sus mensajes. Algunos me mandan mensajes directos. Debo decirle que me han preguntado cómo comunicarse, en lo que vamos habilitando, obviamente, porque estamos comenzando. Decirles que tenemos un correo, periodista, edithfebles@gmail.com. Ahí me pueden escribir, periodista, edithfebles@gmail.com. Recibo todos sus mensajes. También estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, por ahí me llegan muchísimos mensajes. Así que gracias de corazón a la gente de los pueblos, a los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos y que, bueno, seguían mucho lo que hacíamos aquí precisamente en Teleradio América cuando yo estaba en El Jarabe, pero que ahora me hablan porque ven la transmisión vía redes sociales. Gracias por darnos ese aliento y ese apoyo. Eso es lo que nos da la fuerza necesaria para seguir contándoles a todos La Cosa Como Es. Así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas, que tengan un feliz día, una linda mañana. Vámonos de inmediato con parte de nuestro contenido en la jornada del día de hoy. Visto en todos estos años o con los gente con el que he conversado, ha seguido la trayectoria de mi trabajo. Yo soy una persona amante del dato. Me encanta tener los datos disponibles de alguna manera. Creo que la información es un derecho de los ciudadanos. Ayer nosotros nos referimos ampliamente a un tema que no puedo eludir en el día de hoy por una razón, porque tiene muchísimas menciones en redes sociales, mucha gente que opina, mucha gente que nos escribe, mucha gente que nos dice. Planteamos una situación hace más de un mes con respecto al concurso para escoger a los nuevos fiscales de este país, a los miembros del Ministerio Público. Y fuimos planteando una serie de situaciones y ahí están los videos que quedan como una evidencia. Di nombres en al menos tres momentos, di 12 nombres, de esos resultaron 9, otros que después se lo individualizaré por diferentes circunstancias salen. Y la fotografía que mostramos, que mostré tres fotografías, una que era la fotografía que se tomó en el patio del Ministerio Público, de la Escuela del Ministerio Público, otra que era la graduación y otra fotografía que era la salida de parte de este grupo hacia los Estados Unidos, sugería ya desde entonces que en los pasillos del Ministerio Público era un hecho sabido que la mayoría de fiscales titulares estarían ahí. Ahí habían
De esas personas que estaban ahí, se resultaron 16 escogidas. 16 escogidas. Quiere decir entonces que al final esos pronósticos que habían se cumplieron. Eso no significa de modo alguno que alguien esté cuestionando individualmente a las personas. Yo creo que hay muchos de ellos que podrían ser igual ganar en un proceso limpio. El problema es el proceso. Que los procesos, y usted se supone que si hay un proceso de evaluación y hay un concurso, no debe haber bajo ninguna circunstancia una información previa, una selección previa, unas cartas marcadas. Ese es el problema, sobre todo cuando usted se está echando flores de que tiene un proceso limpio y transparente. Pero nada hay más ocurrido que un día tras otro, y ahí están los datos, y es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Están a lo largo de los videos y de los momentos en los cuales se los estuvimos exponiendo. Participaron, para que tengan una idea, participaron 246 personas. ¿Cómo saber los que van a ser beneficiados cuando usted tiene un universo tan grande? 246 eran los participantes. Y al final usted tiene que de esas pocas plazas que habían, ya estaban adelantadas al menos 16. ¿Qué les parece? O sea, eso no es de modo alguno un dato que refleje ni transparencia ni imparcialidad dentro del proceso, y hay algunos elementos clave, como fue la constitución del jurado, que llaman mucho a la preocupación, porque un jurado que prácticamente se desintegra hasta el último día, el mismo día que comienza el concurso. Pero bueno, dicho esto, para que se sepa que es el proceso mismo, o sea, el proceso de cómo se constituye un proceso y de que en cierto modo constituye un revés para la independencia, que es una parte fundamental por la que en este país se ha legislado para que eso sea posible. Pasamos a ese tema en el día de hoy para hablarles del contenido del próximo segmento que vamos a tener. Una de las cosas que me he propuesto para aquí, y que ustedes junto conmigo a lo largo de este tiempo vamos a ir construyendo, porque un programa es algo vivo, un programa es algo vivo, late con lo que ocurre, con lo que pasa, con los hechos, con los acontecimientos, uno se adapta a lo que ocurre, a lo que pasa, sobre todo si uno tiene, como tengo yo, alma de reportero, de reportera, de estar pendiente de lo que ocurre en el país. Tengo la intención de que cada viernes tengamos una entrevista que no necesariamente la vamos a hacer en estudio, sino fuera de estudio cada viernes. Esa entrevista es visitando a la gente allí donde vive, donde se encuentra, donde está, es saliendo del estudio, entrevistando, puede ser un intelectual, puede ser un artista, puede ser un cura, puede ser gente diversa. Es una manera de salir del estudio, de procurar en ese entorno tener más información de la gente. Y con ese objetivo, inicialmente fue que abordé al padre Mario Serrano, pero una vez realicé la entrevista y dado el contexto que vive toda la salida del padre Mario Serrano, decidí compartirla un poco antes, incluso era ayer, la estamos compartiendo en el día de hoy. Mario Serrano me recibió en su casa materna en San Cristóbal, y bueno, fue una visita que incluso estuvo, ustedes verán en las imágenes, estuvo Zapete, que también es amigo de Mario. Mario había salido de Santo Domingo hacia Dajabón, y ahora sale de Dajabón a Perú, y mucha gente se pregunta qué fue lo que pasó. Hay quienes dicen, cuidado, si fue un castigo que tuvieron con él. Aproveché para hablar de eso, sobre las razones por las que este sacerdote jesuita que ha trabajado mucho en este país se marcha, porque mucha gente se está haciendo la pregunta de cuáles fueron los motivos. Y de paso también aproveché para que habláramos un poco de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Dominicana, de los escándalos que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos años. Antes, hace ya mucho tiempo, y quizás en República Dominicana menos tiempo que en cualquier parte del mundo, ser un sacerdote era algo que daba como prestigio, llegaba a una comunidad y entrabas y lo buscabas y era prestigioso. Hoy en día hay una crisis, hay muchos cuestionamientos que lamentablemente han llevado a muchos a cuestionar a todo el cuerpo, cuando hay gente que cometió delitos, porque son delitos, dentro de la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia en República Dominicana no es la excepción. Aquí vivimos una situación muy particular. Tuvimos un nuncio apostólico acusado que murió en el proceso,
de violar a niños menores de edad vulnerables en este país. Nada más escandaloso. De modo que era un tema que quería conversar con el sacerdote Mario Serrano, incluyendo, por supuesto, otros temas que tienen que ver con su lucha por el 4% o el último video que grabó, que algunos dicen, ay, sería por eso, el video donde él apoya a una marcha de mujeres que luchan por las tres causales para el aborto en República Dominicana, la despenalización del aborto en las tres causales. Entonces, vamos a ir a la pausa, estaremos de vuelta, vamos a compartir con Mario Serrano. También quiero referirles de otro tema que se daba a conocer anoche en Santo Domingo, pero del que ya tenía noticias en un viaje que hice recientemente a Colombia.